Está con nosotros Leire Santos, periodista, está realizando un máster en la Universidad de Columbia. Leire, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es muy tarde allí. Gracias, gracias por aguantar el cambio horario. Bueno, cuéntanos un poquitito cómo es el momento en el que la policía entra justo al edificio donde estabas tú tranquilamente en clase. A ver, yo no estaba en clase en ese momento, ¿eh? Yo vivo justo al lado del campus. Entonces, por la mañana el martes nos despertamos con un mensaje de la universidad diciendo que toda la universidad cerraba porque varios manifestantes que antes estaban en el campamento habían ocupado un edificio. Entonces ya desde primero en la mañana del martes vimos que seguramente intervendría la policía a lo largo del día en cualquier momento, porque es que fue incrementando la presencia policial en el campus durante el día. Y ya desde la tarde pues vallaron todo lo que es los alrededores del campus, que son varias calles en las que están pues todos los apartamentos en los que vivimos los estudiantes, y fue viniendo cada vez más policía, ¿no? Varios cientos, diría yo, y pues ya entraron en el campus a desalojar el edificio, etcétera, y estábamos todos viéndolo pues desde fuera, viendo cómo entraba la policía a desalojar y cómo iba sacando alumnos en autobuses y se los iban llevando detenidos. Leire, ¿ahora cómo está la situación? ¿Más tranquila? ¿Sigue habiendo algún reducto? ¿Cómo se está planteando el futuro más inmediato? Pues está tranquila forzosamente porque la universidad sigue cerrada completamente. Hoy parece que van a dejar entrar a los profesores por primera vez desde el lunes, pero la universidad estos días ha estado cerrada cal y canto con muchísima presencia policial por todas partes y parece que la policía va a seguir aquí hasta el 17 de mayo. Han pasado todos los exámenes a exámenes online porque esta semana estamos con los exámenes finales y han instado a la gente que estudia aquí la carrera a que adelante el regreso a sus casas. Es decir, quieren que se calme pues, forzosamente. De hecho, nos mandaron un mail ayer por la noche diciendo que esperan que con esto pues, la universidad deje de ser víctima, ponían el correo, de este tipo de cosas que quieren desestabilizarla. Decían eso ellos. Enseguida vamos a hablar de las sensaciones que estáis recogiendo entre los estudiantes de esos campus que se han levantado en esas protestas pacíficas pro-palestinas, pero antes vamos a recorrer cómo han sido las últimas horas de estas protestas de este a oeste de Estados Unidos y también el pronunciamiento del presidente Joe Biden. The first is the right to free speech. El presidente Joe Biden apela a la libertad de expresión, pero asegura que los estadounidenses no pueden provocar el caos y deja claro que las protestas no le van a hacer replantearse su apoyo a Israel. Una postura que podría afectar a su carrera presidencial a 6 meses de las elecciones. El voto joven es clave para los demócratas. Más del 60% de los menores de 30 años votaron a Biden en 2020. Son ya 2 semanas de manifestaciones en los campus que comenzaron en Columbia, Nueva York y que se han extendido por todo el país. En la Universidad de California, en Los Ángeles, este desalojo de un campamento pro-palestino acabó con decenas de heridos y más de 200 detenidos, más de 2.000 ya en todo el país. Una actuación policial que se ha evitado gracias a las negociaciones en Berkeley, Northwestern o Brown. Varios campus en 50 estados están ahora cerrados para evitar conflictos en las graduaciones de fin de curso. Hay protestas similares en Canadá, Francia, Reino Unido o aquí, en España. Los estudiantes de todo el mundo muestran su rechazo a la guerra de Gaza. Leire, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo ha sentado entre los estudiantes que el presidente Joe Biden saliese en rueda de prensa? Claro, no les ha acusado de violencia porque son protestas pacíficas, pero sí les ha acusado de sembrar el caos. Pues yo tampoco quiero hablar por todos los estudiantes, pero yo el clima que veo aquí es muy negativo hacia la administración de la universidad, hacia el alcalde de Nueva York, hacia el gobierno de Estados Unidos en general. Porque al final, desde hace 2 semanas, y lo que estamos viendo es un intento de criminalizar a los estudiantes de las protestas, diciendo que no son pacíficas, que son antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un no saber calcular lo que puede ser esto y lo que está llegando a ser esto, ¿no? Que es que, como el decir que no son alumnos, son alumnos de la universidad los que están haciendo esto, ¿no? Y son alumnos, no son antisemitas, protestan por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Leire, quédate un ratito más con nosotros y vamos a incorporar a la charla a Gianna Segnini, que es profesora precisamente en la Universidad de Columbia. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas noches y también muchas gracias, ¿eh? que no son horas ahora en Estados Unidos, pero os agradecemos muchísimo la paciencia. Nos decía Leire que hoy los profesores igual sí que podíais entrar en el campus, no sé si tienes previsto ir.
Bueno, apenas en unas pocas horas podremos ingresar al campus desde el lunes pasado, como decía Leire, sí, efectivamente. ¿Cómo estás observando todo lo que está pasando y sobre todo la reacción más reciente del presidente Biden? Bueno, realmente a mí lo que me preocupa más es generalizar, porque lo que hemos visto en la Universidad de Columbia, y voy a hablar concretamente de lo que tiene que ver con el periodismo, que obviamente todo lo que está ocurriendo nos interesa, pero es muy preocupante porque desde el lunes ni los profesores ni los estudiantes podemos ingresar. Yo soy profesora de periodismo en la Escuela de Periodismo de Columbia. Los profesores han trabajado intensamente con el decano para poder garantizar acceso de los estudiantes al campus para cubrir los eventos. Lo que pasó este miércoles es que los estudiantes no tuvieron acceso. La policía ingresó e inmediatamente los forzaron a salir del campus. Unos cuantos pudieron albergarse en la escuela de periodismo, incluidos los periodistas de la radio de los estudiantes. Y la policía los amenazó con arrestarlos, incluido al decano. Tuvieron que esperar 2 horas ahí y mientras tanto todo el operativo policial no estaba siendo cubierto por ningún periodista. Esto realmente es preocupante porque la universidad, tengo que separar a la administración de la Escuela de Periodismo, la administración de la universidad ha prohibido determinantemente el ingreso de periodistas al campus desde que esto empezó, y esto no empezó desde el 17 de abril, esto realmente, las protestas han empezaron desde octubre del año pasado. Ahora se agudizó todo esto por las restricciones que la universidad, la administración de la universidad ha impuesto en el campus, y como le digo, con el agravante de que se ha restringido el acceso de los estudiantes periodistas al campus y por supuesto de los demás periodistas. Yo, Yanina, me estaba preguntando cómo una profesora como tú de periodismo de Columbia está viviendo hoy el Día de la Libertad de Expresión, cuando ha sido consciente de que lo que le decía la policía a los estudiantes es: os quedáis en la Escuela de Periodismo, en el Pulitzer Hall, o os quedáis dentro, o os vamos a arrestar si salís del edificio. Bueno, gracias por la pregunta, porque realmente más allá de los eventos puntuales que están ocurriendo y de la crisis que estamos viviendo en la universidad y en general en todas las instalaciones de las universidades en Estados Unidos, el mayor problema es lo que conlleva las implicaciones profundas de estas restricciones al periodismo, que son precisamente el debilitamiento de la democracia y de la libertad de expresión, porque entendemos y por supuesto que la situación es crítica, tiene que reforzar la seguridad, pero creo que se ha exagerado y que con la excusa de asegurar la seguridad de los estudiantes termina más bien comprometiéndola y peor aún impidiendo que los periodistas o ningún periodista tenga acceso a lo que está pasando adentro, por ejemplo, de la toma del edificio Hamilton. Al día de hoy no sabemos cuántos, con certeza la policía de Nueva York no ha dicho cuántos de los protestantes que estaban dentro del edificio Hamilton son estudiantes y cuántos no, porque la retórica es esa, pues que no son estudiantes y no hay información fehaciente. Muy difícil el acceso a las autoridades. Y como digo, 2 días después todavía no sabemos, no tenemos un recuento de qué es lo que pasó ahí. Se revelaron algunas imágenes de los policías que estuvieron en la intervención policial en el miércoles pasado. Pero bueno, como digo, no hay información real. Y parte de todo esto es la falta de transparencia y del ingreso apropiado de periodistas y estudiantes periodistas al campus. Mientras estabas hablando, Leire hacía que sí con la cabeza. Entiendo que compartes, ¿no?, parte de la opinión que está explicando. Sí, lo comparto al 100%, porque yo tengo muchos amigos que estaban esa noche en la plaza donde se desarrolló la intervención policial y a los que les dijeron que tenían que meterse en el edificio de periodismo porque si no se arriesgaban a ser arrestados, ¿no?, por ejercer su labor periodística, llevando una camiseta en la que ponía
claramente que son alumnos periodistas, es que iban perfectamente identificados. Y luego además lo de la narrativa de que no son alumnos, ¿no? De que hay agitadores externos que pueden estar influyendo, ¿no?, en la dinámica de las protestas. Cuando llevamos 2 semanas con la universidad completamente cerrada, con controles a la entrada de la universidad en los que te hacen pasar el carnet, comprueban que la cara coincida con la foto y sabiendo, como sabemos, que ha habido varios controles de la universidad al campamento en el curso de las negociaciones de la administración de la universidad con el campamento. Ha habido varias visitas de la universidad al campamento para ver si eran alumnos o no. Y entonces, estando la universidad cerrada, es curioso cómo puede ser que haya agitadores externos que se infiltraran a las protestas y entraran en el edificio Hamilton, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha falta de transparencia en ese sentido de decir si son alumnos o no y que están jugando un poco a esa narrativa, porque también están diciendo, ¿no?, que las protestas detuvieron un porcentaje de gente que no era de la universidad. Pero es que en las protestas esa noche detuvieron a gente fuera de la valla del campus, no solo detuvieron a la gente que estaba en el edificio Hamilton, ¿no? Entonces, están haciendo un poco esa trampa para decir, ¿no?, pues que no eran alumnos, ¿no? Pues si no eran alumnos, que den datos, porque es una acusación muy grave. Leire y Janina, quedaros con nosotros, porque me gustaría preguntarte, Carlos, si realmente las autoridades, si realmente a escala mundial se está viendo la dimensión de este movimiento que ya en Estados Unidos se compara con esa reacción como la del 68 contra la guerra de Vietnam. Sí, yo creo. De hecho, nosotros hoy en el país hacemos una información sobre la idea de que se va a extender con casi seguridad. En toda Europa está habiendo muchísimas protestas por la guerra de Gaza, pero es verdad que no se estaban concentrando en la universidad. Se estaban concentrando en protestas. Ha habido manifestaciones fortísimas en Londres, ha habido manifestaciones fuertes incluso en países como Alemania, en Francia, pero no en la universidad, y claramente Estados Unidos es un país en el que todos los jóvenes también se están mirando. Ahora, yo creo que esto va a tener consecuencias políticas, que es lo que están analizando sobre todo los expertos en Estados Unidos. Esto le revienta la campaña a Biden de manera absoluta, porque evidentemente el voto, como explicabais antes, el voto joven es decisivo, y evidentemente Biden, con su reacción y además con la reacción de las autoridades de la universidad y de la policía, evidentemente se está poniendo a los jóvenes de progresistas de Estados Unidos en contra, y eso no hay quien lo pare, ¿no? Bueno, yo, más allá de lo que estamos viviendo y además del relato contrastado, ¿no?, que nos están informando de que es que prácticamente no se puede ni tan siquiera pisar el campus, para mí la pregunta más importante es esa: ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener en los comicios norteamericanos? Y es verdad que desde la Casa Blanca los mensajes que se están trasladando son de interrogantes y además de preocupación. ¿Por qué? Porque las encuestas están ya muy ajustadas y porque hay un sentimiento en Estados Unidos del voto joven, pero yo creo que también es transversal en otras capas, de no, Estados Unidos no está teniendo el papel que debería en la crisis entre Israel y Palestina, y Estados Unidos tendría que hacer más. Yo creo que hay una reflexión general de que son socios, son aliados y se tienen que ayudar, pero a los socios y a los aliados también hay que advertirles con la dureza suficiente: por ahí no vayas, o como sigas yendo por ahí tendrá consecuencias. Eso no está ocurriendo, lo estamos viendo en las protestas de los estudiantes, y desde luego lo que se comprueba es que la gestión de esta crisis a la Casa Blanca le está, bueno, generando un coste bastante elevado, que ya veremos si también en votos. Yo le quería preguntar a Leire, decías, yo conozco, sé de gente que estaba en esas protestas, es decir, estar en esas protestas se juega mucho, ¿no?, tus compañeros, porque hay amenazas claras de la universidad de retirarles, de que no puedan acabar el curso, de que sean expulsados de la universidad. Es decir, se la jugaban en serio por mostrar su rechazo al apoyo de Estados Unidos a Israel. Sí, se la jugaban y la universidad ha cumplido. Es decir, se ha suspendido a muchos alumnos. Y quiero decir, la universidad ha ido cumpliendo los ultimátums que ha ido dando, y hay gente a la que le han... al principio, a la gente que suspendieron, que suspendieron a bastantes alumnos en la primera oleada, ¿no?, de detenciones cuando montaron el campamento, suspendieron a bastantes alumnos de Barnard College, que es como una universidad afiliada a Columbia, y esos alumnos tuvieron 15 minutos, algunos de esos alumnos, para abandonar las residencias en las que viven, escoltados por personal de la universidad, para coger sus objetos personales e irse. 15 minutos para irse de sus casas. Es decir, ha habido muchas cosas que... No es unos niños que protestan y que les van a bajar las notas. Es decir, es que se están jugando los que se graduaban este año, muchos de ellos, los que estaban en las protestas o los que han suspendido, ya no se gradúan.
ya no, o sea, es como si este semestre no contara para ellos, no pueden acceder muchos de ellos a sus residencias en las que viven, al campus, a sus clases, es decir, esto ha sido muy disruptivo para ellos en la vida y en sus posibles carreras profesionales, ¿no? Que además llevamos varios meses de protestas en los que ha habido pues muchos casos de páginas web en las que salían nombres de alumnos que participaban en las protestas, comunicados de bufetes de abogados diciendo que no van a contratar a X alumnos por participar en las protestas. Es decir, o sea, hay muchas aristas ahí, más allá de lo evidente de nos van a castigar o lo que sea. Yanina, ¿cómo vive una profesora como tú esta tensión entre un alumno que se manifiesta, termina arrestado, y la universidad que le dice, bueno, pues mucho ojo porque no vais a terminar el curso y además entiendo que vamos a poner una nota, un aviso en vuestro currículum que diga que participasteis y que fuisteis arrestados en estas protestas pacíficas? Bueno, realmente el clima es bastante tenso. Los profesores hemos estado muy pendientes de cada uno de nuestros estudiantes y de su seguridad y de garantizar sus libertades. En particular, como decía antes, el decano de la Universidad de Periodismo y varios profesores que han estado luchando intensamente para poder... Ahora, en general, hay una gran distancia entre la administración y los profesores y los estudiantes. Es decir, entiendo, hasta ahora estamos teniendo un poco de información fluida, pero por ejemplo en la primera ola de arrestos pasaron 3 días y no sabíamos qué pasaba. La universidad ahora está intentando enviar unos boletines diarios, la ansiedad es muchísima, estamos a menos de una semana y pico de la graduación y no sabemos siquiera si van a continuar las protestas. La seguridad es muy, muy intensa. Y más allá del plano de las protestas, en este momento estamos en cierre de semestre, con exámenes, con proyectos finales. Los estudiantes han tenido, incluso los que no están involucrados del todo, o sea, aquí no hay nadie quien se salve de la afectación que provoca una cosa como estas, después de 50 y pico de años que no entraba la policía al campus y en menos de una semana entra 2 veces y arresta más de 200 estudiantes. Sí, realmente yo creo que tenemos una obligación acá y especialmente, como decía antes, los que trabajamos en periodismo y los que enseñamos periodismo, porque parte de la falta de información tiene que ver con esas restricciones, y esto sí es preocupante, porque si se va a establecer un estado permanente de restricción, que ya lo hay, con la justificación de la seguridad, que implique también falta de acceso, como lo vimos este miércoles, a la cobertura de lo que está pasando, pues realmente... esto no es un panorama que luzca muy, muy democrático, es muy, muy preocupante. Los profesores estamos pues siguiendo paso a paso, acompañando a los estudiantes, en el caso de nuestro, a ayudarles, acompañarlos a hacer lo que mejor sabemos, que es periodismo, pero aún así algo tan sagrado en la cuna de la libertad de expresión está siendo restringido. ¿Tú cómo ves las comparaciones que se hacen con las protestas por la guerra de Vietnam? Bueno, las comparaciones se hacen evidentes porque los mismos estudiantes, de hecho, algunos de los que estuvieron protestando en el 68 estuvieron en el campus antes de que todo esto ocurriera, conversando con los estudiantes. Hay un paralelismo, yo no tengo el contexto completo y he leído bastantes paralelismos que se hacen, pero realmente en la esencia lo que tiene que ver es una indignación de los estudiantes ante un evento mundial en el cual hay participación de Estados Unidos, en este caso, que es donde estamos, y pues que sienten... Ahora, los eventos han ido bastante similares porque en el 68 también tomaron el edificio Hamilton, de hecho 5 edificios tomaron en el 68. Ahora, es curioso porque, bueno, la misma universidad en su página web celebra la participación de Columbia histórica en todos esos eventos, la guerra de Vietnam, el apartheid en Sudáfrica,
Y bueno, independientemente de la posición que cualquiera tenga sobre los eventos mundiales y del conflicto en este momento en el Medio Oriente y en Gaza, más allá de eso, el derecho a protestar pues siempre ha sido no solo protegido, sino celebrado en la misma universidad. Entonces, pues hay un poco de se entiende pues que haya preocupaciones. Lo que puedo decir, y obviamente yo no he estado ahí todo el tiempo y menos en las protestas, pero mi clase donde yo doy clases está al lado, o sea, es la clase más cercana de donde están ocurriendo las protestas desde octubre. Yo he venido dando clases sin problemas con las protestas a todo en vivo y pues realmente venía muy, de forma muy pacífica todo este tiempo. Recientemente pues se habla de que ha habido, y efectivamente se han podido documentar de ambos lados, pues faltas de respeto y yo no diría ataques. El único ataque del que yo tengo conocimiento ocurrió hace unos meses cuando a los estudiantes que estaban protestando les rociaron un líquido y por eso hay una causa judicial que interpusieron los estudiantes contra un grupo pequeño de contra protestantes en favor de Israel. Sí. Pues es que ¿sabes lo que pasa? Estamos muy atentos a todo lo que se produce en Estados Unidos porque tenéis que saber que el resto del mundo está mirando a todas esas protestas intentando averiguar cuál es el calado y cuál va a ser la consecuencia de todo ese movimiento que llega precisamente desde los estudiantes de las universidades americanas. Queríamos agradeceros que nos hayáis acompañado cuando es tan tarde ya en Estados Unidos y queríamos desde luego hablar con vosotras, profesora de periodismo, estudiante de un máster de periodismo en Columbia y desearos feliz Día de la Libertad de Prensa.